Dicen los libros que la viborera, buglosa, chupamieles o lengua de vaca pertenece al género Equium, de la familia Boraginaceas. Equis, en griego, significa víbora, de donde vino a llamarse esta planta Equium, por parecerse su simiente a una cabeza de víbora y porque socorre a los mordidos de ella. Diéronla también Alcibiadum por nombre, por razón de un hombre llamado Alcibio, el cual, habiendo sido mordido de una venenosísima víbora, se libró bebiendo el zumo de aquesta planta y aplicando la misma hierba majada sobre la mordedura. Así se expresa Andrés Laguna en otro libro, después de darnos la descripción que hace Dioscórides de esta planta. Y es verdad que Nicandro de Colofón, en unos versos de su Teriaca, cuenta cómo Alcibio, el famoso Alcibiades que describió a Sócrates, fue mordido en la ingle por una víbora mientras dormía en el suelo, y cómo, tras despertarle el intenso dolor, se aplicó esta hierba para neutralizar los efectos nocivos del veneno. En ribazos, terraplenes de caminos y terrenos incultos, a pleno sol o a media sombra, esta planta, que desarrolla una roseta basal en su primer año de vida, emitirá tallos cilíndricos de hasta un metro de altura durante el transcurso del año siguiente. Un nervio longitudinal recorre de base a extremo las hojas basales de figura de lanza. Y como astiles emergen los tallos, ásperos, pilosos, con motas oscuras y coronados, no por el metal de homicidas hojas apiladas, sino de copas azules y violáceas, cuyo néctar apuran abejas melíferas para deleite y provecho de los hombres. Cinco estambres de largos filamentos rebosan una corola rematada por otros tantos lóbulos desiguales, cuyo cáliz albergará cuatro mericarpos con forma de cabeza de víbora. Esto, unido a los ramilletes florales que se resuelven de una manera que recuerdan a culebras enroscadas, fue interpretado por el hombre antiguo como signo del remedio contra la picadura de este animal. La naturaleza sorprende a veces por sus caprichos, y en uno de nuestros paseos, a la orilla del camino, hallamos una escoba de bruja. Mi padre la llama viborera con fascinación. La fascinación, también conocida como crestación o cristación, es una rara mutación en la que el meristema apical, que normalmente se concentra alrededor de un punto aislado para generar un tejido cilíndrico, se alarga de forma perpendicular a la dirección del crecimiento. Infecciones bacterianas, ataques de insectos o parásitos y el daño químico o mecánico están entre las causas que provocan estos tejidos aplanados con forma de cinta. La viborera contiene mucílagos, alantoína, alcaloides pirrolicidínicos como la consolidina, equimidina, heliosupina y ciclosina o equiina, que son tóxicos para el hígado y carcinogénicos en tratamientos largos. Está contraindicada en caso de padecer enfermedades del hígado. Además, la ciclosina o equiina puede producir parálisis nerviosa en altas dosis. Solo las hojas tiernas pueden consumirse en ensalada, ya que las maduras, por su contenido en alcaloides pirrolicidínicos, podrían ser tóxicas en consumo continuado.
Su cocimiento se ha utilizado como diurético y para provocar sudoración. Por su contenido en mucílagos, las flores frescas se utilizan como pectorales en infusión y su jugo como cosmético moliente y como cicatrizante en cataplasmas, para curar forúnculos y uñeros. La raíz posee un color rojo útil para teñir tejidos. Mi abuela me ha contado que los pastores solían robarle el festín a las abejas, porque chupaban las flores a primera hora de la mañana, para saborear su dulzor. Son las piruletas azules del campo.